Bueno, ahí va Jordi, que va por su moto, la Pío Pío. Bueno, aquí ya trajeron la moto. La moto de Jordi. ¿La Pío Pío? Ah, sí, esa es la Pío Pío. La Rolita aquí está. Y esta es la Pío Pío aquí de nuestro amigo Jordi, en la que hace sus piques y sus acrobacias. Bueno, estamos ahora aquí con la Pío Pío, la moto de Jordi. Vamos a ver si nos enseña a hacer acrobacias. Vamos a ver si aprendemos a hacer acrobacias. Ahora escapados por el mundo haciendo acrobacias en moto. En lejanías. Desde lejanías, meta. Ay, la pata está en la suya. Ay, párenme. Y la moto aquí y el comandante. La moto y el comandante en el piso. Claro, es que la moto que mal para allá. No, es que esa moto, si coge a uno, pues le impacta. Por eso yo le di al chino la que no. Dice bien alto. Y eso no la tiene nadie. Claro. ¿Por qué? ¿Y qué hacía por esta poca? Si ¿Sí se alcanzó a salir? Sí, ya salió. Cuando se cae siempre sufre unas maletas. Yo creo que la caída fue suavecita ahí, tú vas. No, pero tiene motor. Suavecita, pero. Y es que me trae la. No sé qué es esto. Pero de partir de chiquitito no. Sí. ¿Y qué es esto? Oye, ya otra vez. ¿Cómo tú sabes? No se puede acampar en la ribera del río, pero sin embargo existen fincas turísticas en las que se pueden hospedar si no quieren quedarse en el pueblo. Los costos son el pasadía, incluye el guía, el almuerzo, el ingreso, el baño, una póliza de asistencia médica. Esto tiene un costo de 80 mil pesos por persona. Y si quieren con hospedaje, entonces incluye el desayuno, el guía, el ingreso, el almuerzo, la cena, una fogata, el hospedaje, hacer la actividad del ordeño, un senderismo en un circuito de 3,5 kilómetros por las maravillas del Güejar, y esto tiene un costo de 210 mil por persona. También podemos visitar Piedra Gorda, que es una gran piedra llena de petroglifos hechos por pueblos prehistóricos. Está ubicada en la vereda La Cristalina, muy cerca del casco urbano. Hola, mi nombre es Adriana y los invito a La Cristalina de Piedra Gorda, lejanías Meta. La quebrada La Cristalina también hace parte de todo el turismo de lejanías. Se llega por un sendero donde podemos apreciar la diversidad de aves y otros animales de la zona. Luego de nuestra visita a lejanías, ahora vamos con rumbo a San Juan de Arama, pasando por Vista Hermosa, Pinalito, y luego nos devolveremos hacia Mesetas.
Estamos acá en el mirador del Alto de la Bodega, llegando a San Juan de Arama. Es una vista hermosa, hermosa. Estamos ya en San Juan de Arama, esta es la entrada ya al pueblo. Llegamos a Vista Hermosa. En San Juan de Arama también había batallón. Acá también. Bueno, ya estamos en Vista Hermosa. Hasta acá, según lo que hemos averiguado, hay pavimento. De aquí para allá ya solo trocha. Entonces vamos a averiguar cómo está la carretera para ir para la Macarena por este lado. Y si no, nos vamos por Mesetas. Ahí vamos a contarle para todos los escapados por el mundo. El reportero soy yo. Bueno. Acá estamos en Vista Hermosa, vamos a pasar el puente en Puerto Lucas. Muy bonita la... nos dicen que el río que vamos a cruzar es el río Bueja. Acá desde Vista.
Hermosa. El mismo que va para Lejanías. Estamos en el puente del río Güejar. Entre Vista Hermosa y San Lucas. Este puente reparte para allá Vista Hermosa y hacia acá San Lucas. San Lucas. Ahí para allá queda San Lucas como 500 metros y ahí se acaba ya el pavimento, ya sigue la trocha yendo para. Dicen que es para llegar a la Macarena. No, y a pasar a un pueblo que se llama Maracaibo. Maracaibo. Pero que la carretera está. Pero que la carretera está un poquito destrozada. Acaba de ser muy bacano el atardecer, pero no podemos esperarnos a ver el atardecer. Nos encontramos acá en el Alto de Tres Filos, a 7 kilómetros de Meseta. Paramos para mostrarles a todos los descapados por el mundo que nos siguen en nuestras redes el atardecer llanero, lo hermoso que se ve. Aunque aquí ya cogimos ya las montañas y eso, atrás dejamos ya todo el llano. Pero bueno, creo que es un pedacito de cordillera y luego sigue más llano. De aquí para allá la verdad no conozco, estamos hasta ahora conociendo. Buenas tardes, ¿cómo van? ¿A cuánto estamos de Mesetas? Ajá. Gracias. Los ciclistas vienen acá, al Alto de Tres Filos. ¿De dónde vienen? De la Y. ¿De la Y? Nosotros sí, todas las tardes. Mesetas, la vía y volvemos. Ah, bueno, ya vienen para allí otra vez. No. ¿Y siguiendo uno de Mesetas para allá todavía hay pavimento o no? 2-4 kilómetros más. Ah, no, entonces poquito. Sí toca quedarnos ahí en Mesetas y seguir mañana. ¿Para dónde van? Para la Macarena. Sí, claro, mejor. Esta vez sí adentro por allá. Sí. ¿Y si hay buenos hoteles ahí? Sí, bueno. Ah, bueno. Bueno, que les vaya muy bien, buena tarde. Bueno, que les vaya bien. Bueno, para todos los escapados, ahí les estamos mostrando el atardecer llanero desde las llanuras colombianas. Son las 6 en punto de la tarde. Estamos acá en el Alto de Tres Filos viendo el atardecer desde los llanos orientales de Colombia. Acá se ve una hermosura, mira. Con la rolita. Con las rolitas. Ya llevamos 1000 y pico de kilómetros en nuestra travesía. Ahora nos vamos a quedar en Mesetas y mañana madrugamos, si Dios quiere, a seguir para Caño Cristal. Para Escapados por el Mundo, el reportero soy yo. Ahí está el atardecer. Bien hermoso. Mira, pues, ya venimos. Aquí vamos a llegar a Mesetas y otra vez cruzamos el río Güejar. Esta noche ya descansaremos aquí en Mesetas y bueno, continúen siguiéndonos en nuestras redes de Facebook, Instagram y YouTube.